¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Otro partidazo en puerta en esta jornada de fin de semana de Foot Champions. Hoy tenemos a los Black Cats enfrentándose al Dons. Podemos llamar que este momento, un momento bisagra en la jornada del fin de semana. Los locales podrían subir de categoría y mejorar la recompensa al final del evento. Herramientas tienen. Ahora, ¿sabrán usarlas? Cristiano Ronaldo la tiene. Se cruza bien para tapar la pelota. Deciden jugar así el tiro de esquina. Gran pelota atrás. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. La domina Johan Cruyff. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Lo que estamos viendo acá quizás es la gestación de un abrazo de gol para el Dons. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. La pelota es de Dybala. Buena intercepción. Qué bien que le ha quedado la pelota. Ahí se viene Memphis. Acá con esto ganan. El arco todavía tiembla. No hay que perderle la mirada a estos dos futbolistas porque hoy uno de ellos seguro será determinante para su equipo. Y la verdad que hasta el momento, el que ha pagado la entrada y ha visto a estos dos jugadores, han salido ganando. Kanté. A punto están de recibir este hermoso balón de Kanté. Ha tapado bien esa pelota. Con ella, Paulo Dybala. ¡Qué bárbaro! Tapando otra pelota. No consigue robar el balón y será lateral. Rafa Barán. Le han cortado el pase a Kanté. Que le pidan al... ¡Esto es para ganarlo! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Ahí va Cristiano. Gilson. Sissoko. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Abundan los delanteros, los extremos, los puntas, medias puntas, medio nueve, falso nueve. Ninguno como Alfredo Di Stéfano. Bueno, por lo que me contaron y por lo que vi cuando jugaba en el Madrid, ha sido uno de los mejores jugadores. ¿Cómo no se van a extrañar esta clase de jugadores? Renato Sánchez. A ver si logra aprovechar esta oportunidad, es única. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Cristiano Ronaldo la tiene. Astro Boy Dybala. Fabulosa entrada acabamos de ver. Dybala. Dybala regalando la pelota al contrario. El campo dividido entre Paulo Dybala que quiere pisar el tercio del contrario. Los muchachos están regalando la pelota por doquier. Douglas Costa que no para. Kanté. Ahí va Cristiano. Oportuno cruce. Ha sido una brillante atajada del arquero.
deciden jugar en corto el córner. Gilson. Douglas Costa tiene la pelota. Dybala que lo tapa. Se le fue el Dons. Se le escapó la pelota nada más. Señores, los últimos 15 minutos el equipo local es el que mandó en la cancha. Si llegan a conseguir este gol, Fernando, me parece que las posibilidades del rival serían nulas. Gilson. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Gran presión en el ataque, ojo. Hay el regalito de posesión que ha dejado el Dons. Cristiano Ronaldo la tiene. Esto puede terminar en gol. Tapa el arquero y sigue. Sissoko. Kanté. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Así como que el agua moja. Este falta. Ahí le queda Kanté. Cristiano termina perdiendo el balón. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Faltan adjetivos. Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la Food Champions. Use Mawar. Renato Sánchez. Con la pelota Cruyff. Buen trabajo de la defensa. Nelson Semedo. Paulo Dybala la tiene. La tiene Douglas Costa otra vez. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando. Ahí está cerca, puede ser, y está. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Renato Sánchez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Ojo que se viene el Black Cats! ¡Miau! Ahí va Cristiano. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? ¡Dybala! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Memphis al ataque. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. Con ella, Paulo Dybala. Balón para Cristiano Ronaldo. Llega bien para tapar. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Douglas Costa. Era bueno, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. Es un genio pasando la pelota. La pelota es de Dybala. El turno de Kanté de llevarla. Cortaron el pase de Kanté. Douglas Costa. Dybala recibe de sus compañeros. Ahí los acaban de frenar.
Dybala. Con la pelota Cruyff. Ahí tiene para centrar. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Memphis. Prepara el cañonazo. Kanté que tapa la pelota. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Gran intento sin el resultado que esperaban. Dybala. Le quedan 20 minutos al partido. El empate está. La tapa, pero queda ahí. Y al final de todo, la pelota termina escapándose al córner. Desde el córner la juega corto para su compañero. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Salvador entrada para quedarse con ella. Dybala. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y está todo listo para que se realice el cambio. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. La toca Sala. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. Por ahora se imponen los de atrás. ¡Salud!, le dijo a la posesión los Black Cats. ¡Astroboy Dybala! Douglas Costa. Nelson Semedo. Gilson. Kanté. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda. ¡Con esto lo liquida! Con ella, Paulo Dybala. Casi sobre el final del partido. La pelota no quiere entrar. Era una oportunidad que no se tenía que desperdiciar, pero falló. Perdieron la pelota. Le queda poco al partido y no hay definición. La pelota de Cristiano. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Vaya suerte que la que encontró el equipo, ¿eh? Porque esa pelota llevaba una trayectoria que más o menos iba al córner, pero pega en el palo y es gol. Y por ahora el marcador 3-1. Quieren lastimar en este ataque los Black Cats. Se queda con la pelota el rival. Dybala. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Y continúa por el costado. Dybala regalando la pelota al contrario. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Nelson Semedo. Sin problemas para llegar a esa pelota. La pelota es de Dybala. ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. 4-1 en el marcador. Y el árbitro que nos dice que este partido se ha terminado. El local se va con un resultado más que importante porque logran subir posiciones en la jornada de fin de semana.
Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo, otro partidazo en puerta en esta jornada de fin de semana de Foot Champions. Hoy tenemos a los Black Cats buscando el triunfo contra los Lions. ¿Qué querés que te diga? Me encantan estos partidos de jornada de fin de semana. Acá no te podés despistar. Si te da la vuelta, ya perdés lo mejor que puede pasar en el partido. Y me parece que este no será muy diferente. Aubameyang. Arañando terreno a cada paso, se vienen los Black Cats. Cristiano que despide a un defensor. Es buena la del arquero, sigue en juego. Buena recuperación en zona de peligro. Nelson Semedo. Use Mawar. Aubameyang con la pelota. Memphis al ataque. Esta es una entrada salvadora. Dybala. Últimamente hay tantos dando vueltas, fundamentando análisis en que si 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. En cualquier momento levantan el teléfono y les atiende una pizzería, Mario. Justo lo que decís, Fernando, ¿eh? Habiendo estado en ese lugar, te puedo decir que lo que importa son los nombres, no los números. Como el banando, un hilo metió ese pase. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí está Cristiano. Dybala. ¡Ojo que se viene el Black Cats! ¡Miau! Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Con ella, Paulo Dybala. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! Un día muy importante para este jugador, ¿eh? 50 veces se ha puesto la camiseta de este equipo y lo festeja con un gol. La joyita regaló la pelota.
Ahí va y busca mover la pelota. Pierde el balón Pogba. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Aubameyang regalando el balón. La verdad, son un desastre. Fallan otra vez en el mar. Tapa el arquero y sigue el juego. Y ahí va el pase atrás. Pelota de Nicolás Pepe. Que lo van a seguir intentando, eso, poner en la firma, porque tiene un equipo muy bueno y van siempre al ataque. Pero enfrente se han encontrado con una muralla, que es el arquero. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Dybala. Buen trabajo de la defensa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Douglas Costa. Que le saquen la alfombra roja. N'Golo Kanté. Gilson. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ahí va Cristiano. Ojo con esto, va contra el arquero. Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Una entrada fantástica que termina en córner. Gilson. Douglas Costa tiene la pelota. Tapa bien. Buen corte, justo a tiempo. Use Mawar. Qué manera de avanzar para el cuadro de los Lions en esta jugada. La bocha que cambia de dueño. Astro Boy Dybala. Recibiendo la Douglas Costa. Va atrás el centro y es bueno. Paul Pogba. Use Mawar. Aubameyang. Ahí está Cristiano. La pelota es de Dybala. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Gol! Otro gol más. Passing all these handouts, stupid playing safe. You can say comfort the children, they got lost along the way. Vipers in surround, up this sound. If I'ma take your money, I'ma end up in the ground. To figure out.
¿Qué tal, amigos televidentes? Desde esta cabina de transmisión, ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel. Y seguro nos mantendrá entretenidos a todos. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomo. Señoras y señores, qué partido nos trae esta jornada de fin de semana de fútbol. Será un espectáculo fantástico. ¿Qué tal, Fernando? Sí, la verdad que el equipo visitante, claro que puede progresar. Además tiene la posibilidad de buscar gente para mejorar la plantilla y de proyectarse a un nivel mundial que ofrece este fin de semana. Sissoko. Gilson. Ahí está Cristiano para definir. ¡Entró! De comenzar con el pie derecho. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¡Ojo que se viene el Black Cats! ¡Miau! Cristiano Ronaldo la tiene. Dybala, la joya, la lleva. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Gilson. Esa fue buena. Wijnaldum. Buen traslado de pelota. Y en esta jugada ni fu ni fa. Le han perdido la pelota ahora. Bueno, la intención en el pase, pero ahí se quedó nomás. Gilson. Se hace con el balón Rafa Varane. Ahí va Hazard perdiendo la pelota. Rashford. Ahí se viene y si se anima lo clava. Mane. Bien Varane para cortar el juego. James Tavernier. Ah, oh, blame. Este equipo que tenía muchas pretensiones, en esta defensa no va a ningún lado. Estamos comenzando, ¿eh? Yo creo que vamos a ver. ¿Ah? ¿Cómo? Ya. Damn, bro, me ganaban fucking hartas veces porque fucking bullshit, bro. Como la otra semana, hice mejor que esta semana. Esta semana me quedaron como 5 juegos. Llegué a 14 y ya. Dybala. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Cuánto riesgo en esa barrida! Mane. Pase para Mane. Ah, 7. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Cristiano Ronaldo. Dybala. Dybala. Oh, holy. Ahí va Cristiano. Ahí está Dybala recibiendo. Bro, lo vieron meter un golazo. Hazard que le ha regalado. El italiano. Se viene saque de manos. Oh, el Italia, ¿verdad? Sí, es el que agarré yo. Una joya de balón le dejaste. Y es el que agarré yo, cosa, o sea, si voy a agarrar a Ronaldo, a Dybala, casi tengo que cambiar el equipo entero. Y ahora es pelota de ellos. Mm-hmm. Buena pelota entre líneas, hay chance.
cuánta posibilidad de generar algo. Hazard. Rashford. Eden Hazard. ¿Será que se viene el gol ahora? El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Por ahí está buscando un hueco. El rival que responde bien. Ahorita André me está mirando. Gilson. Yeah. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Y ahí se viene, tiene una chance. Es bueno lo del arquero, sigue en juego. Fucking bullshit, estaba solo con Dybala y los erré. Fue tremenda. Solo. Y uno no se lo explica, Fernando, para pasar al frente tienen que aprovechar las oportunidades. Ah, se están mamados. La consigna es no regalar la pelota y estar atento. Eso, bro. Por eso el público los apoya. Es el de los equipos de jugadores del año. Como los goles que han hecho con ellos. Fucking. Es en Twitter. Gilson. Me puso la defensa entera ya, bro. La guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Mane. Este Rashford. Y han perdido la pelota. Pendejo de Mendy. Ahí se le fue la bocha. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Con lo visto hasta ahora, Mario, ¿podríamos analizar el partido de Hazard? Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Bro, ahorita agarré un gol con Dybala solo. Si acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo. Yo estaba solo, pero con Dybala. No sé. Ahí entrega. Mira, ya me está poniendo la defensa entera. Que me. Sigue ganando terreno con la pelota. Sigue haciendo así, si te van a cansar los jugadores más rápido. Y luego tengo a Ronaldo enfrente. Y la pelota, ¿a quién le queda? Acá con esto ganan. Se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Bro, quería hacer lo mismo. Pelota de Wijnaldum. Ojito con Mané. Se cruza bien para tapar la pelota. Tyson. Barcé. ¿Dónde le quiso pegar? Pregunto nada más.
Rafael Varane. Gilson. Ahí va avanzando con la pelota. Muy bueno el centro atrás. Hijo de su puta madre de Pau. Eden Hazard. Gran corte defensivo. Hay falta, pero la deja seguir. Ahí está la ventaja. Penal, penal. Penal, Mario, la ocasión para darle ventaja al equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. ¡Y gol! ¡Un gol! Yo también hice gol, ya. Yo. Le queda todavía media hora. Yo todo en el segundo tiempo ya. Ahí está Sadio Mané. Y ahí lo tiene para que le... A Ronaldo, pero Ronaldo pone de striker. Se puede venir la contra. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Bro, me puso la defensa y me puso ultra attacking. Con su fútbol no falla un pase. Hazard que mete la pelota en el espacio y tiene chance. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Georgino Wijnaldum. Están sosteniendo muy bien la Sirve. Pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Es bueno el balón atrás. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo. Dejo de Costa. Intenta hacer tantas cosas. Tyson, oh, I know who it is. Come on, bitch. Come on, motherfucker. You wanna go like that? Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. La verdad, Fernando, que me está encantando este partido, ¿eh? Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Ha habido goles y quieren romper el empate. Gilson. No, oh my God. Señoras y señores, termina el ataque. Rápida transición al ataque. Puede cruzarla. Ha tapado bien esa pelota. Y con elegancia revienta la pelota. Ha llegado la puta madre, te Costa, hijo de su puta madre. Va a reponer la pelota desde el costado. Es un genio pasando la pelota. Eden Hazard. Igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Y después de la entrada la Fuck, bro. Fucking. A presionar, mi valiente, dice el técnico visitante, Marito. Uy, 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 es un peligro. Es lo que está haciendo este. Ese técnico, Penal. Y se viene otro penal. La tarjeta. Bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Bro. ¡Golazo! ¡Golazo! Bro, bro, Leo. Leo, Leo, acaba de meter un gol a través del penal porque el pendejo sigue fucking pressing, ¿no? Cuando se te hacen ultra attacking, se te suben todo, todo. Y estaba moviendo la pelota con Sissoko, para arriba, para un lado, para otro, para un lado, para otro. Y le puso, yo creo que le puso círculo y me hizo penal. Buen
pararon, señores, y acá tenemos la magia de quien sabe patear un penal. Porque el arquero se tira antes de tiempo y el jugador que patea aprovecha que le deja todo el arco a su disposición para marcar. Falla del arquero. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Tyson. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Ha regalado el balón Cristiano. Se han jugado ya 31 Dybala. ¿Y si convierte este mano a mano? Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. ¡Bro! ¡Puso a Traore! Se logra meter por la banda. ¡Ocasión del empate! ¡Pelota! ¡Parece, buah! Estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. O se empiezan a poner las pilas, o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que... Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Oh, shit! ¡Oh, está enojado! Él hizo otro gol con Dybala. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Le están sumando 2 minutos de agregado. Esto es para tarjeta roja, el último hombre. Tarjeta roja, ¿no? Yo no sé lo que era peor, ¿eh? Dejarlo pasar o voltearlo. Me parece un poco lejos, pero ¿se animará? Tiro libre, le pegó con el diario nomás. Era una de las últimas, el arquero que nos empuja para que suban todo, marito. Sí, sí, son las últimas oportunidades que quedan en este partido, así que todos por arriba. Ya pueden estar contentos con el resultado, suben de categoría por mérito propio. Vaya, si se lo han ganado. La verdad es que se lo merece, han trabajado demasiado y los incentivos. Gilson. ¡Le hiciste penal! ¡Left! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Vete a la izquierda! ¡Vete a la izquierda! ¡Damn! ¡That's fucking bullshit!
That's fucking bullshit. Pueden encontrar con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. En breve comienza otro choque futbolero en la jornada de fin de semana. Esto será intenso. ¿Qué querés que te diga? Me encantan estos partidos de jornada de fin de semana. Acá no te podés despistar. Si te da la vuelta, ya perdés lo mejor que puede pasar en el partido. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Ahí va Cristiano. Acá con el trabanan. Bueno, muy buen atajado del arquero. La verdad, tiempo suplementario, Fernando. Una parada de esta es importantísima. Joe Gómez. Pelota de Rafael Varane. En una de esas de tanto toque, hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Gilson. Douglas Costa. Y la bocha que vuelve. Gilson. Y así le pega la pelota. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Mane. Sin duda alguna afectará el resultado del partido. Porque Cristiano Ronaldo siempre está. Y la verdad, cuando tenés un goleador en el equipo, lo tenés que aprovechar, ¿eh? Es un peligro para los rivales. Aquí viene Mohamed Salah. Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Bien, Varane para cortar el juego. Douglas Costa. Quieren lastimar en este ataque los Black Cats. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Cristiano otra vez la tiene. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Se les ha ido la posición. You got this, bro, you got this. Le vas a meter un gol así como es él. El último minuto. Mane. El balón a Kanté. Los invito a ponerse de pie, vaya uno a uno, poniéndose de pie, aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. Gilson. Golazo, I told you, bro, I told you. Dybala. Cristiano Ronaldo la tiene. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Va la pelota larga y parece que va a llegar. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Marcial. Bien, arquero, pero sigue en juego. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Marcial. Ahí está Sadio Mané. Se le fue la pelota. Esta pelota es del arquero. Vaya porterazo. Se la jugó. La verdad, espectacular. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Schweinsteiger. Se pueden poner al frente. Qué bien, se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Hay bandera levantada. God damn it. Schweinsteiger. Martial. Kanté. Marcia la tiene otra vez. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Marcial. Bien ahí el portero. Douglas Costa. Esa pelota termina. ¿A los penales? Cristiano Ronaldo. Es una verdadera oportunidad para el arquero. Muy bueno el centro atrás. Atento, puede ser y está.
¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. You got this, bro. Lo vas a ganar, lo vas a ganar. Sissoko. Cristiano Ronaldo. Ojo que trae compañía. Ahí va Cristiano. Pelota con Kanté. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Kanté. Douglas Costa. ¿Sí? N'Golo Kanté. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Mane. You got this, bro. Shit. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. What? El árbitro que decreta penal, ahí puede quedar el empate en el partido. Qué imprudencia sobre el final del mismo. That's some bullshit, bro. Fucking, I was gonna go there too, bro. That's some bullshit. Make you fucking go right here, bitch. Keep talking shit. Mira este pendejo, ¿a quién se la pasó? Oh my god, nomás sigue haciendo fucking trubos. That's some bullshit, bro. Cuidado, que hay tiempo para mucho. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora el que más disfruta. Los hinchas que esperaban irse al descanso con otro resultado, Marito, escuchalos. La verdad que el público está muy, muy enojado con el árbitro. Ese penal que cobró y que fue gol. Penales. Penales. Que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la Fuchan. Bro, me está ganando nomás porque hace lo mismo en cada fucking juego, bro. Mira este pendejo, mira. Bro, este pendejo de Semedo, bro. Oh my god, that's some bullshit. Bro, lo está persiguiendo y el pendejo no se la quita. Nomás se queda mirando la pelota. Los goles son los que marcan la diferencia. Enorme la categoría detrás de esa puta. Fucking bullshit, bro. Ya empezaron con las mamadas. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival.
Dybala. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. Gran refleja del arquero, por ahí sigue la pelota. Trata de encontrar un espacio. Qué elegante para quedarse con el balón. How nice, bro. How fucking nice. Que hace lo mismo, pero no gira ni un pase. Y los jugadores míos están como pendejos desarmados. Marcial, el turno de Kanté de llevarla. Le tiro y nada. Yo. Y ahí va el pase atrás. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Sissoko. Imagínate que no fueras. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Pero digo, imagínate que no lo hubieras metido. Está bien, con el librito en la mano. Qué buena moncha metiste. Buena intercepción. Fuck yeah. Es un artista con la pelota. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Esta es una entrada salvadora. Nadie está asumiendo riesgo alguno con la pelota. Tocan y tocan, pero nadie se anima a recortar. Bro, este hijo de su puta ma... Bro, ¿tiene más suerte que yo? Bastian Schweinsteiger. Mira, oh, ese es para el lugar, ese es para el lugar. Vete a la verga. Me parece que le ha dado la ansiedad en esta fuera de juego. Cortaron el pase de Kanté. Muy buen pase entre líneas, gran visión. La toca Sala. Hace bien cortando la jugada. Y ahora el córner corto. ¿Y bala? Schweinsteiger. ¿Eto? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Negro. Oh, Drogba. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Es un genio pasando la pelota. Buena, otra vez. Salah que recibe. La tiene Mr. Champions. Dybala. Ojo que se viene el Black Cats. Miau. Para recortarla uno. Esa pelota que... Bro, este hijo de su puta madre, bro, con esa defensa. Lo único que lo está salvando los fucking jugadores. No está haciendo nada él. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Alfonso Davis. Juega por el carril de afuera. Bienvenido. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Llega bien para sofocar el momento. Mira, mira este pendejo. Ya le está viendo, le está viendo. Gol. Lo mismo, bro, lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Trubos, que nomás corre el jugador más rápido y se lo pase ahí como Mbappé. Repetimos, por favor. Y si no fuera por el cáncer, se hubiese metido fuera de juego de esa pelota. No, mis jugadores parecen que están pendejos, bro. Con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese... fortaleza física, ese desgaste. Luego este hijo de su puta madre de Clusterman, bro. Y ahora, no le puedo pasar la defensa. ¿Cómo encontró esa línea? Y es lo mismo, lo mismo. I hope you fucking lose every fucking game you play, bitch. Fuck, bro, these fucking players, man. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar.
Cristiano Ronaldo la tiene. Oh my god, bro. Fácil, yeah, pass it to the fucking opponent, bro. Pass it to the opponent. Keep passing it to the opponent. We're gonna fucking win like that, you stupid dumbasses. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Fucking retards, bro. Cristiano. Pegó en el palo. Ah, just, bro. Erró un gol solo con Cristiano y le pegó poste. Le faltó muchísimo para hacer daño. Final, final del partido y qué. ¿Qué tal todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Fernando Palomo junto a la leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes. Dos equipos más se enfrentan en la jornada de fin de semana. Hoy tenemos a los Black Cats midiéndose al Arsenal. Ahora te puedo decir una cosa, si estos muchachos sostienen el nivel que exige la jornada del fin de semana, será espectacular, porque es altísimo, y más con lo que está en juego, cuando ya se están definiendo las posiciones finales. Sissoko. Gilson. Acá con el Trabanan. Metieron gol. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Yago Aspas. ¿Qué puede hacer el Arsenal en este ataque? Kanté. Dybala. Ahí va Douglas Costa. Qué buena pelota que han metido. La pelota es de Dybala. Gilson. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Joao Cancelo. Yago Aspas. Capa. Ansu Fati. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¿Cuál de tus jugadores? Pierde una pelota. That's fucking bullshit. What the fuck? Capa. Griezmann. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Oh my god, bro. Golemar con el del empate. Es impresionante la forma de convertir de este chico. Douglas Costa. Douglas Costa que no para. Ahí va Cristiano. Está mirando el arco, pero queda lejos. Tapó bien la defensa. Antoine Griezmann. Ya no controla la pelota. Cristiano Ronaldo la tiene. Douglas Costa tiene la pelota. Fucking pendejo. Ahora tiene que ir a perseguir la pelota que perdieron.
Griezmann. Capa. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Lo que quiere hacer el Arsenal es que esto termine en gol. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Dybala. Hermosa asistencia y peligro. Douglas Costa. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierta en una vergüenza para el rival. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Griezmann. Joao Cancelo. Mares. El turno de Kanté de llevarla. Ahí está cerca, puede ser, y está. Si no aparece, era gol, esto era gol. Hay espacio para Cristiano Ronaldo. Y ahí va el pase atrás. ¡Qué! Con una volea mágica, una volea de artista, sacó un pincel, nos ha dejado una obra. Cristiano dirige el ataque. Lo dejó en el camino. ¡Cuánta fantasía, por favor! Sissoko. Señoras y señores, termina el ataque. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Lo que quieren meterle en diagonal. Es bueno el balón atrás. Y ahí se viene, tiene una chance. ¿Me podéis explicar cómo se puede rematar tan mal, espantoso, como lo acaba de hacer? Y Varane no igualmente. Ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantándola como gol. Termina perdiendo la bocha Kanté. Ansu Fati. Una patada. ¡Oh! ¡Me dio en roja! ¡No! Ahí le queda Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté que la controla. Ahí va Douglas Costa. Mira este pendejo, ¿a quién se la pasó? Capa. Buen trabajo de la defensa. No more Sissoko. Kanté. No, nee. Fucking Ronaldo, bitch ass, stupid hoe. Douglas Costa que no para. Astro Boy Dybala. Gilson. Ahí está Cristiano para definir. Viene Ter Stegen y esto continúa. Me tengo que quedar en fucking defensivo. Estoy ganando 2-1, pero me sacaron roja Sissoko. But lucky for Pal, his background in stunts elevated him to the titular role. There's a famous scene in the film where Lassie must swim across a raging river and pull herself out. The dog initially cast in the role refused to get in the rushing rapids. Completely fair, we wouldn't either. But Pal stepped up to the plate. Estamos en el segundo asalto de este partido. De la jornada de la Food Champions. Sí, señores, que comience. Damn, bro. Colendo, pelota, metió Griezmann, bárbaro, principito. Kanté no puede tirar, my guy. Que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no, se hubiese cruzado. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Esa pelota termina cayendo en Cristiano Ronaldo. Rafael Varane. Joe Gómez. Dybala. Kanté. Ahí pasa la pelota.
Ahí va Cristiano. Está solo frente al arco. Gilson, la joya. Bien, ahí el ¡bro! Joder, su puta madre. Ter Stegen le ha salvado el fucking... Oh my god. Nuevamente la pelota con Yago Aspas. Han recuperado. Mira la ese bitch. Gran defensa para evitar la contra. ¡Qué buen servicio! ¡Ronaldo! ¡Nion! Cristiano Ronaldo la tiene. Okay, buddy. Kanté. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Hace bien la defensa frustrando el ataque. La lleva el principito. Con qué facilidad le sacó la pelota. Kanté. Mira este pendejo que está haciendo acá. Yo Cancelo. Pelota de Yago Aspas. Griezmann. 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 Le llega a Yago Aspas. ¡Disparó! El gol que necesitaba el partido ahora. Para más. Dybala. Bueno, gente, en cualquier momento que tiene otra pelota. Porque... Mira este pendejo de Varane, qué verga se está haciendo aquí. Rafael Varane. Gilson. Ahí va Cristiano. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. Hace bien, ahí queda la bocha. Se equivoca Dybala en el pase. Es un artista con la pelota. Fuck, necesito que atacarle bien. Yago Aspas. Un mistake y es gol. Dybala. Tienen la bocha y se van volando. Kanté. Dybala recibe de sus compañeros. Fácil recuperación del balón. Capa. Ni vergas. Yago Aspas. What? Barcey. What the fuck? Cristiano. Perdida de Pablo Dybala. One goal and then we're going on to defensive. Douglas Costa. Con la pelota Dybala. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Hijo de tu puta madre. Rápida transición al ataque. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Come on. Le puede dar mares. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Este pendejo de Mendy, bro. La lleva el principito. Y ahí va el pase atrás. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate que Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos. Oh, ok. Que a veces no sale todo. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Muy cerca del final y el partido sin definición aún. Este pendejo. Interceptando el pase. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Posesión perdida para los Black Cats. Fuck, bro. ¿A quién? Ese es Griezmann. Es como fucking 30,000. Pelota de Yago Aspas. Varane aguantando la presión fuerte. Esa pelota va por el costado. Kanté. Douglas Costa. Podrá. Entra solo, se quita el rival y lo deja de parra. ¿Qué dice? Atento que el peligro no se aleja. Tapado una más.
Whose phone is that, yours? Got the new one now? Fuck. What was it? What was it? Whose email was it? My mom's, right? Tu mamá. Pero mi mamá lo tiene guardado, güey. Yo que es Angélica, no sé qué, que tú sabes el password. Oh, hold on. All right, that's the password. Tell her to give you her email. Leo, ah, casi le iba a meter un fucking gol, pero lo atajó su portero. Capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Preciso el balón atrás. Buena que desea la voz hermana. What? Adama Traoré, Cristiano Ronaldo la tiene. Si lo clavan lo gana. ¡Golazo! ¡Golazo! Last minute goal, Leo. Último minuto. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo cree? Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Yo creo que esta gente tiene que estar contenta. Porque aparte de llevarse la victoria, hicieron un gran partido, pero claro, la diferencia del marcador no se nota. Magnífico y espectacular el clima con el que Londres nos recibe en Stamford Bridge.